Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy volvemos con una nueva entrega de esta serie de tutoriales que estamos haciendo para poder crear vuestra propia incubadora casera. Hoy, como podéis ver por aquí, vamos a hablar del tema de volteo, algo muy importante para si queremos tener un buen resultado de nuestras incubadoras caseras. Para empezar, comentaremos que hay diferentes tipos de volteo. En principio tenemos un volteo manual, que sería la manera tradicional o económica, dijéramos, de poder hacer el volteo, y tenemos una manera automática, automatizada, ¿vale? La manera manual, como su propio nombre indica, puede dar una serie de volteos a los huevos de manera manual, y esto tendríamos que hacerlo, como mínimo es recomendable, pues unas 2, 3, 4 veces al día, ¿vale? Para tener buenos resultados. Esto, volteo manual, podemos hacerlo directamente con nuestra mano, haciendo el giro de los huevos, cambiándolos de posición. Podemos hacerlo con algún tipo de rejilla, diferentes maneras desde el exterior de la incubadora para no tener que abrirlo, pero al fin y al cabo requiere nuestra presencia, por lo que es un volteo que tenemos que efectuar nosotros de manera manual. No podemos dejarlo y olvidarnos de eso, sino que varias veces al día, o como mínimo una o dos veces, tendríamos que hacerlo. Lo óptimo, según los estudios, serían hacer unos 5 o 6 volteos. Esto, cuando está automatizado, es muy sencillo, pero si tenemos que ir 5 o 6 veces al día, a no ser que estemos allí pendientes de la incubadora, que no tengamos otros que hacer, otros trabajos, otras tareas, sino que nos dediquemos a eso, va a ser difícil que podamos hacerlo. Entonces, normalmente, cuando las personas lo dejan de manera manual, pues hacen 2 o 3 volteos al día. Más es bastante complicado. Como íbamos diciendo, tenemos estos diferentes tipos de volteo. Dentro del volteo automático, que es lo que nosotros recomendamos, porque como hemos dicho, son básicamente todos son ventajas. Nos podemos olvidar directamente de ese apartado de la incubación. Una vez que lo tenemos fabricado, ya sea a mano, ya sea con bandejas hechas como las que nosotros recomendamos, o con motores de volteo como los que tenemos aquí también en el vídeo, ya podemos olvidarnos de ese aspecto, mientras que de la otra manera tenemos que estar siempre pendientes de hacer el volteo y no olvidarnos si queremos tener un buen porcentaje de luego de nacimiento. Entonces, dicho esto, para un volteo automático tenemos también diferentes sistemas. Podemos hacernos nosotros directamente las bandejas, las bandejas portahuevos, como estas que vemos aquí. Estas son ya fabricadas, pero podríamos hacernos nuestras bandejas y directamente instalar un motor de volteo para efectuar el volteo dentro de esta bandeja. Este sistema, dentro de que tengamos que hacerlo nosotros, quizás es más económico, ya que podemos hacer quizás las bandejas portahuevos con materiales reciclados y solamente tendríamos que instalar un motor. Pero la importancia es poder calcular bien qué motor usar para hacer el volteo, ¿vale? Nosotros tenemos estos tipos de motores. Estos en concreto son los dos de giro lento, y luego tenemos otro motor también de 2,5 revoluciones por minuto, que sería parecido a los que usan en los microondas. La desventaja del otro tipo de motor, que no aparece aquí en el vídeo, es que a la hora de instalarlo tenemos que poner un final de carrera o tenemos que poner un programador para que solamente se haga el volteo durante una vez durante el día y no esté todo el día funcionando, ya que esto no sería bueno para los huevos. Este sistema, estos que vendemos y todas las bandejas que nosotros vendemos, incorporan estos tipos de motores. Estos llevan un giro que hacen un giro completo cada 4 horas. Es un giro muy lento, es 1 partido 240 revoluciones por minuto, y la ventaja de este tipo de motores es que no tenemos que instalar finales de carrera ni programadores horarios, ya que están funcionando muy lento, pero todo el día. Esto hace que, como hemos dicho, si hace una vuelta completa cada 4 horas, no haga los 6 volteos completos durante las 24 horas del día. De esta manera está totalmente automatizado y podemos olvidarnos. Luego, dentro ya del diferente tipo de volteo que podemos hacer, como podemos ver aquí en estas bandejas, estas, por ejemplo, como veis, tiene espacio para un huevo grande de gallina o para 4 huevos grandes de tipo codorniz o algo así, ¿no? Perdonad por la interrupción, pero vino el cartero a entregar un paquete. Bueno, seguimos. Como estábamos diciendo, este tipo de bandeja lleva para huevos grandes y lleva para huevos pequeños. Y el sistema de volteo sería a través de giro, dijéramos. O sea, que va haciendo este sistema y el huevo se va situando en un lateral o en otro interiormente.
Pero tenemos también este sistema, que es un, dijéramos, un sistema de arrastre, en el que colocamos el huevo en posición horizontal y al hacer el volteo pues se va girando en la otra posición, que es la que normalmente en los nidos, en la naturaleza, es el sistema más natural, ya que los huevos normalmente están en posición horizontal y normalmente es lo más óptimo. Pero bueno, de todos modos funcionan tanto uno como otros de los sistemas, suelen funcionar perfectamente y son compatibles con todos los tipos de huevos y de incubaciones. Nosotros, como hemos dicho, recomendamos siempre el instalar los motores de este tipo, los motores de giro lento, motores que hacen una vuelta completa cada 4 horas, y tener en cuenta que cuando se instalan este tipo de motores, aunque escuchamos esta vibración y este ruido que hacen al funcionar, el giro que hacen es imperceptible a la vista. Hacemos este inciso porque muchos clientes a veces, después de instalar una bandeja, nos llaman y nos preguntan: oye, parece que esto no funciona. Sí funciona, lo que pasa es que, como hemos dicho, al hacer un giro tan sumamente lento, que solamente hace una vuelta cada 4 horas completa, es imperceptible a la vista. Entonces, cuando queramos salir de dudas si esto funciona o no, parece que no funciona. Lo más sencillo es hacer una foto de la bandeja en funcionamiento y volver a la hora o a las 2 horas y va a hacer otra foto de la posición de la bandeja y comparar la posición inicial con la actual, y veremos cómo realmente pues esto está funcionando. Luego tenemos este tipo de bandejas también, que podéis ver aquí. Disponemos de dos modelos, la AT42 y la AT42Q. La única diferencia es que una viene solamente, la AT42 viene solamente para huevos de gallina, y este modelo que tenemos aquí dispone de adaptadores para huevos grandes y huevos pequeños. Voy a enseñaros un poquito cómo es. Como veis, viene con sus adaptadores, pero el otro modelo solamente trae esto. Esta bandeja, en concreto estos dos modelos, vienen ya completamente montados y listos para usarse. Estas vienen con su transformador, ¿vale? Y también disponen, como hemos dicho, del giro lento, o sea, del giro cada 4 horas. No tenemos que instalar en este tipo de bandeja ningún elemento adicional, ni final de carrera, ni tenemos que instalar programaciones. O sea que es un sistema muy bueno. Aparte, como hemos dicho, aparte de venir montado, estas bandejas que se fabrican en Europa tienen un plástico y una resistencia más fuerte que estas que vienen desmontadas, tenemos que montar nosotros. Pero obviamente pues son más caras las que se fabrican en Europa que estos modelos que son de importación. Este tipo de bandejas tienen un montaje muy sencillo. Las que vienen desmontadas, estas que son rojas, como podéis ver en nuestro canal, tenemos otro vídeo explicando cómo hacerlo. No vamos a dedicar ahora este vídeo a cómo se montan porque es muy sencillo. Pero sí queremos explicar un poco, pues, que a la hora de cuando queramos hacer una incubadora, cómo enfocar el tema del volteo, que es lo que nos lleva un poquito a este tutorial que estábamos hablando. Entonces, cuando pensamos qué tipo de incubadora, qué tamaño vamos a tener, antes de ponernos a fabricar, es bueno tener en cuenta para cuántos huevos o qué tipo de volteo vamos a tener. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que decir, vamos a hacer una pequeñita para 12 huevos, que quizás con este tipo de bandeja de volteo sea suficiente, que queramos hacer una para 30 y tantos, 40, 50 huevos. Es importante primero planificar esto bien. También una cosa a tener en cuenta es que si queremos dedicarnos, dijéramos, a la cría profesional, antes de hacer una incubadora casera muy grande, que tenga capacidad para 300, para 500 huevos, nosotros recomendamos siempre hacer una pequeña, o que tenga solamente una o dos bandejas de volteo, antes de hacer una con 4 o 5. ¿Por qué? Pues porque a la hora de conseguir una temperatura y humedad en todas las bandejas, que sea todo homogéneo, es bastante más complicado hacerlo así que empezar por una o dos bandejas. Esa sería la gran diferencia. Dado que en el sensor que tengamos, en el termostato o en el controlador, ya sea de humedad o de temperatura, no podemos tener uno por cada bandeja, sino que tenemos uno para controlarlo todo. Para conseguir que esa temperatura sea homogénea, lo más recomendable siempre es poner una bandeja. Adaptarnos un poquito a las necesidades. Que tenemos, por ejemplo, un frigorífico y queramos dedicarnos a eso, pues entonces tendremos que dedicar más tiempo a hacer pruebas para conseguir que toda la temperatura sea lo más homogénea posible y la humedad. Y así podamos conseguir los buenos resultados, no hacer una inversión para que luego eso pues no nos sirva para nada. Así que recomendamos, para empezar siempre, hacer una incubadora pequeña, adaptarla a las necesidades y poner una bandeja pues adaptada a esto.
Este tipo de bandejas son un poquito más caras, pero como hemos dicho, son muy resistentes, materiales de muy alta calidad y la ventaja de que vienen montados, o sea que podemos coger y directamente llegar a enchufar y a funcionar. Como decíamos, todas tienen motor de giro lento, por lo que nos olvidamos de instalar finales de carrera, programadores ni nada de esto. Así que bueno, hasta aquí un poquito el tema del volteo que veníamos hablando. Como siempre, si tenéis alguna duda en cuanto a esto o en cuanto a otros temas de la incubación, podéis dejarlo en los comentarios. Intentamos siempre responder a todos nuestros clientes, a todos vosotros, los que os suscribís también a nuestro canal de YouTube, para entre todos pues poder conseguir que a todos nos funcione mejor el tema de la incubación y tener buenos resultados en general, que es lo que todos buscamos. Os recordamos como siempre que también todos estos artículos que veis en nuestros vídeos, tanto los motores, las bandejas y otros diferentes accesorios que vendemos para incubación, para control de humedad, de temperatura, ventilación y todo lo que vamos viendo también en estos tutoriales un poquito, pues podéis comprarlo en nuestra tienda online, que es electroinformatica21.com. También os recordamos que podéis suscribiros a este canal para estar al tanto de todas estas novedades, de todos estos tutoriales que hacemos mes tras mes, aquí en nuestro canal de YouTube, y seguirnos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Pues nada más, os dejamos hasta la próxima, que esperamos que sea un poquito más pronto que este vídeo que hemos tardado un poquito en sacar. Un saludo a todos.